Con una inversión de más de 5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Mérida da por inaugurado el Instituto Municipal de la Mujer en el sur de la capital yucateca, el cual tiene un solo fin: intensivar los derechos de la mujer que viven en el lado sur de la ciudad de Mérida. Esta sede sur viene a cristalizar un esfuerzo de muchísimos años. Un esfuerzo que empezó desde el año 2000-2001 aproximadamente, y que a lo largo de cada administración desde entonces hemos visto cómo ha evolucionado, cómo ha tenido momentos de gran crecimiento. El presupuesto que va a tener el Instituto de la Mujer, siempre buscaremos que esté más fortalecido, con acciones más focalizadas y dándole la prioridad que requiere. El primer edil destacó que serán más de 40 mujeres las que serán atendidas y beneficiadas de manera grupal e individual dentro de este instituto, que contará con servicios psicológicos, jurídicos y sociales. Aquí prácticamente se estarán atendiendo en estas instalaciones alrededor de 40 mujeres que, al acercarles esta sede al sur, pues también se les facilitará el acceso a esta orientación y a este apoyo. Muchas de estas mujeres que van a ser atendidas aquí, pues tenían que trasladarse a la parte poniente que tenemos, o al centro, que es en donde están las instalaciones, y la idea es que podamos cada vez más llevar los servicios del ayuntamiento, y especialmente estos que son sumamente sensibles, acercarlos a cada una de las mujeres de nuestra ciudad. Informó para Eclipse Televisión, Elka González. Televisión Digital.